Saludos, bienvenidos al pabellón municipal de Titerroy, bienvenidos al último partido de esta fase de ascenso a División de Honor Plata Femenina, partido que van a disputar el Club Balonmano San José Obrero y el Icasa Balonmano Madrid. Encuentro definitivo, el que gane se lleva el gato al agua, consigue el ascenso de categoría en caso de empate. Beneficia al San José Obrero por diferencia de goles, una diferencia de 2 goles respecto al equipo madrileño. Los equipos con los que van a saltar, ahí los están viendo ustedes ya impresos en pantalla. Ailín López con el 1 por parte del equipo local, 3 para Paula Santana, 4 Emma Sánchez, 5 Grimanesa González, 6 Esther de Miguel, 7 Melania Cabrera, 8 Milena Cruz, 9 Nabila Harchawin, 10 Elena Delgado, 14 María Sánchez, 22 Aridian Tejera, 23 Acerina Martín, 25 Marta Morales y 33 Vanessa de Ganso por parte del Icasa Balonmano Madrid, con el 1 Arancha Canelo, el 6 para Andrea Ramírez, 7 Carla Montero, 8 Alba Sánchez, 10 para Marina Pedro Viejo, 12 para Ana Isabel Marín, 13 para Nerea Rodríguez, 14 para Marinés Crespo, 18 Noelia García, 19 Ana María Velasco, 20 Lucía Ors, 24 Raquel Esteban, 25 Amaya Rieta, 73 Julia Sánchez y 99 Lucía Iguacel. Entrenadores de los dos equipos por parte del equipo local, David Betancor. Por parte del equipo visitante del Icasa Balonmano Madrid, Sergio Cordero. Por cierto, el Icasa Balonmano Madrid que ha dejado sin inscribir momentáneamente a Diana Pelle, dorsal número 2, y a Teresa Agudo, dorsal número 4. Digo lo de momentáneamente porque ya saben que puede hacerlo antes de concluir el partido, pueden hacer dicha inscripción. Los árbitros de la contienda, los hermanos Romero Cruz, Enrique Javier y José Alberto Romero Cruz, los árbitros cordobeses que van a dirigir este choque que comenzará en breve aquí en el pabellón municipal de Titerroy. Gracias a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, los que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Como siempre, colaborando también con mensajitos a través de nuestro chat y haciendo que pasemos un buen rato plagado de deportes. Preparado ya para comenzar el partido, bulliciosa la afición del San José Obrero. Obviamente juega en casa, menor la afición del Icasa Balonmano Madrid, pero también se dejan notar los aficionados madrileños. Comienza el choque, lo hace atacando el cuadro lanzaroteño. Vanessa para Melania, Esther para Melania, balón interior para Vanessa, detuvo la guardameta Ana Isabel Marín. Juega ya el conjunto madrileño buscando la réplica, el equipo entrenado por Sergio Cordero. Amagó el lanzamiento, el pase interior a Ana María Velasco, es la que lleva el balón. Juega Ana María con Carla Montero, de nuevo para Ana María. Ana María para Noelia. Ana María
Carla. Nuevo para Ana María. Ana María abriendo pase al extremo. El lanzamiento a Eli López, que hizo la estatua para mandar el balón fuera. Juega de nuevo el cuadro insular. Esther con Navila. Navila para Melania. Melania encontró hueco, buscó el lanzamiento. Detuvo la guardameta madrileña. Detuvo Ana Isabel Marín. Y ataca ya el conjunto madrileño. Noelia. Lanzamiento. Anota el primer ataque. Ana María Velasco. Se pone por delante el Icaza Balonmano Madrid. Gol de Ana María Velasco. Juega el conjunto lanzaroteño. Esther. Esther para Melania. Melania abriéndose al extremo. El lanzamiento de Milena Cruz. Pone el empate a uno en el marcador. Ana María. Noelia. Ana María. Jugando para Carla. Sí, para Carla. Carla vuelve a recibir de nuevo. Ana María. Ana María para Noelia. Buscando el hueco del equipo madrileño. Ahí empiezan con los movimientos. El esférico que lo tiene Noelia. Noelia, balón interior para que lo intente aprovechar Raquel Esteban. Hay falta sobre Raquel Esteban. Cartulina amarilla. Y lanzamiento de 7 metros para el equipo de Sergio Cordero. Mensaje de Carmen Agudo. Dice. Ahora lo leemos, Carmen. Anota Ana María Velasco. Decíamos que mensaje de Carmen Agudo Jiménez. Dice, ánimo y casa por todo. Leído también ese mensaje. O leído ese mensaje. El primero que recibimos de este partido. Primero de muchos. Navila. Buena parada de nuevo de la guardameta madrileña. Ana María jugando con Carla. Carla buscando el extremo. No se atreve a entrar por ahí. Tiene que volver a comenzar de nuevo la jugada. El cuadro del Icaza Balonmano Madrid. Carla. Carla para Ana María. 1-2. Gana el Icaza al San José Obrero. Recuerden, el vencedor de este partido ascenderá a la División de Honor Plata, a la segunda categoría del balonmano nacional. En caso de que se diera el empate, el beneficiado sería el San José Obrero por la diferencia de goles en los partidos anteriores. Milena, Melania, Esther. Esther busca el lanzamiento. Hay falta sobre Esther de Miguel. Cartulina amarilla para Ana María Velasco. Esther. Vuelve a recibir de Navila. Navila con el balón. Abre para Melania. Melania no encuentra hueco. Busca el lanzamiento. Hay 7 metros. Falta sobre Melania Cabrera. Lanzamiento de 7 metros. Para Navila Harchawi. Ahí va el lanzamiento. Navila. Detiene. Despejó Ana Isabel Marín. Y juega ya el equipo madrileño. Ánimos para Ana Isabel Marín por parte de su banquillo. Y ánimos también para Navila Hachawin desde la grada. Ataca Noelia. Noelia García. Noelia intenta meterse entre tres. Cae Noelia García y falta. Juega ya el equipo madrileño. Ana Isabel. Ana María. El lanzamiento final de Noelia, ¿no? Se llenó de balón, buscaba el extremo, no había nadie en esa posición y recupera de nuevo el conjunto lanzaroteño. Esther, Navila, Navila para Esther, Melania, Esther, Navila, Navila de nuevo buscando a Esther. El lanzamiento final de Emma Sánchez. Hubo falta sobre la dorsal número 4 del San José Obrero. 5 minutos de partido. Vence momentáneamente el Icaza Balonmano Madrid. De 1-2. Navila.
deja balón para Esther. Ahí está la exjugadora Delson Sama abriendo para Milena. Milena no se atreve, deja balón para Esther. Esther tiene a su izquierda Melania. Melania pone la directa, busca el balón interior. El lanzamiento no vale. Había habido falta sobre Melania Cabrera. Nabila busca el lanzamiento. Nabila anota. Nabila Harchawi para poner el 2-1. Juega el Icaza Balonmano Madrid. Montando ahora el ataque el equipo de Sergio Cordero. Raquel jugaba con Carla. El balón interior, hay falta ahí sobre Raquel Esteban. Pone ya el balón en juego. Ana María abriendo para la izquierda. Recibe Inés. Carla. Lanzamiento, hay falta sobre Ana María. Ya decíamos en el partido anterior, partido que por cierto ganaba el Balonmano Ágreda a Cooperativa San Boy, quedando finalmente el Balonmano Ágreda al equipo soriano, quedando en tercera posición. El balón dividido, se lo lleva Carla anota, aprovechando Carla Montero ese balón que quedaba dividido. Con el 2-3 en el marcador, decíamos que se esperaba una final igualada y a buen seguro que no van a defraudar los dos equipos en este encuentro. Nabila, Esther, Nabila, Esther. Esther busca el lanzamiento, despeja la guardameta madrileña, estaba pisando Milena. Carla recupera Melania para Milena. Esther para Melania. Melania, de nuevo para Esther de Miguel, vuelve a empezar a montar el ataque el San José Obrero. Melania, Esther, viene Vanessa en el apoyo. Ahí está Vanessa jugando con Melania. Melania deja para Nabila. Nabila busca el hueco, encontró el extremo, el lanzamiento de Emma. Anota Emma Sánchez. Vaya visión de juego de Nabila Harchawin. Y la definición por parte de Emma Sánchez. 3-3. Ataca el Icaza Balonmano Madrid. Lanzamiento a los dos palos. El lanzamiento de Ana María Velasco. Recupera el balón el conjunto lanzaroteño. El cuadro insular. Posibilidad para que el San José Obrero se ponga por delante en el marcador. El equipo de la capital de la isla, anfitrión en este torneo. Melania para Esther, de nuevo para Melania. Melania para Nabila. Nabila, Melania, deja el balón para Emma. Anota Emma Sánchez. 4-3, segundo tanto de Emma Sánchez desde el extremo izquierdo. Anota el San José Obrero. Se pone por delante por primera vez en el partido el equipo de David Betancourt. Juega Noelia para Carla intenta meterse hasta adentro, deja el balón para el extremo, no llegó, hubo falta sobre Carla Montero. Falta sobre Carla Montero, recupera el balón de nuevo el conjunto madrileño. Pone el balón ahí en juego Carla que recibe ahora, buscando el extremo, de nuevo para Carla. Carla para Ana María, no, finalmente Carla, ahora sí. Ana María encuentra hueco, el lanzamiento de Ana María se fue alto. Juega San José Obrero, 10 minutos de partido, Nabila no vale. Falta sobre Nabila Harchawin. Se había quedado sola Vanessa de Ganso. Esther abriendo para Melania. Melania para Milena. Milena de nuevo para Melania. Melania, Esther, Nabila. Ahí el balón para el extremo para Emma. Ahí va Emma, el lanzamiento. Ahora sí, acertó las intenciones Ana Isabel. Ataca el conjunto madrileño. El balón que lo lleva Carla.
Busca el extremo, el lanzamiento. De nuevo, parada de Ailín López. El muro argentino de la portería lanzaroteña. Milena, Melania, Esther, Nabila. Juega Nabila. Nabila con el balón. Buscaba ese pase interior. Lo recuperó el conjunto madrileño, que intenta salir en largo. Ahí está, balón en profundidad. El balón a la derecha. Anotó ahora sí Raquel Esteban. Tenía libre de marca a María Isabel Crespo, pero decidió finalizar Raquel Esteban y lo hizo con solvencia. 4-4 en el marcador. Nabila, Esther, Melania, Esther, Melania, Melania, pierde el balón, recupera, hay falta, hubo falta sobre Melania Cabrera, recupera el balón el conjunto del San José Obrero, Vanessa, Vanessa con Melania, Melania intentaba jugar con Nabila, se pierde el balón por la línea de fondo después de tocarla en defensa el conjunto visitante. Va a poner el balón en juego de nuevo el cuadro lanzaroteño. Emma jugando con Melania. Melania para la derecha donde espera Esther. Esther para Melania Cabrera. Melania Cabrera deja para Nabila. Nabila busca el lanzamiento al palo. Nabila coge su propio rechace. ¡Anota! Autopase de Nabila Harchawi con el palo. Seguramente no quería hacerlo, pero le salió muy bien. Se pone por delante el San José Obrero. 5-4 en el marcador. Gana el equipo de David Betancor. Mensaje de Ana María García. Dice, bien, vamos, vamos. Pues leídos los mensajes también. El lanzamiento. Anota María Inés Crespo. 5-5. Melania, Milena, Melania, Esther, de nuevo para Melania Cabrera. Esther de Miguel, Nabila Harchawi. Nabila, caía una jugadora local, el lanzamiento de Vanessa. Anota Vanessa de Ganso, la pivote del equipo lanzaroteño, 6-5. Gana de uno San José Obrero. Igualados estos primeros compases del choque. Ataca el Icaza Balonmano Madrid. Carla. Carla para Ana María. Ana María deja para Raquel. Carla. El balón que le llega a las manos de Noelia. Buscando el extremo. El lanzamiento al palo. El lanzamiento de María Inés Crespo. Recupera de nuevo el conjunto insular. 6-5 en el marcador. Posibilidad para ponerse 2 por encima. El equipo de David Betancor. Nabila. Esther, de nuevo para Nabila. Nabila otra vez para Esther, con problemas para sostener ese balón. Llega Melania, Nabila. Nabila intentaba meter ese balón interior, no hubo entendimiento. Recupera el conjunto madrileño, que ya intenta salir con velocidad. Carla, Carla Montero abriendo hacia el extremo. Toda la ventaja, el lanzamiento, se va afuera. El lanzamiento por parte de Noelia García, se fue fuera, perdón, de Alba María Sánchez, se fue fuera. Y recupera el balón el San José Obrero. Melania, Esther, Nabila, Esther, Melania, Nabila, perdón, Esther, lanzamiento y hay falta. Y 7 metros, cartulina amarilla para el equipo local. Al lanzamiento que irá. A ver quién va. Va finalmente Melania Cabrera. Va Melania, anota Melania Cabrera. Primer tanto de Melania Cabrera en el día de hoy, 7-5. Vence de 2 San José Obrero. Máxima ventaja para el equipo lanzaroteño. Juega el Icaza Balonmano Madrid. Ana María abriendo para el extremo. De nuevo para Ana María. Ana María para Carla.
Carla Montero deja el balón para Noelia. Noelia. Y paso de Noelia García. Recupera de nuevo el balón el conjunto insular. Navila jugando con Esther. Esther para Melania. Defiende el conjunto de Sergio Cordero. Navila deja el balón para Esther. Ahí está Esther de Miguel. Busca el lanzamiento. Esther de Miguel. El balón despejado. Melania. Milena. Anota Milena Cruz. Segundo tanto del extremo derecho del conjunto lanzaroteño. 8-5. Cuando pide tiempo muerto el conjunto madrileño. 8-5. Gana San José Obrero. All year preparing myself just for one race. I come from the other side of the globe just for one race. Put everything by one side just for one race. Volvemos desde el pabellón municipal de Tite Roy. Pone el balón en juego Licasa, Balonmano Madrid. Ahí lo hace el equipo de Sergio Cordero, que dio instrucciones frescas a sus jugadoras para intentar recuperar la confianza en el marcador. Mensaje, por cierto, que llegaba de Ana María García. Decía, venga Icasa, paso a paso, leído. También ese mensaje. Vamos con ese lanzamiento de 7 metros. Vamos con ese lanzamiento de 7 metros por parte de Ana María Velasco. Ahí va Ana María para intentar reducir diferencia. Anota Ana María Velasco. Sexto tanto de Licasa Balonmano Madrid. 8-6. Pone balón ya en juego. Vanessa para Esther. Esther para Melania. Milena. Melania. Esther. Navila. Esther. Navila. Esther con el balón. No consigue pasar por ahí. Hay falta. Esther, Navila busca el lanzamiento dentro, anota Navila Harchawin, 9-6 en el marcador, gana San José Obrero, Alicasa Balonmano Madrid. Juega ya el equipo madrileño, Carla, Alba María, lanzamiento de Ana María, que se fue alto. Recupera de nuevo el balón el conjunto insular. Vamos a seguir leyendo mensajitos. Tío 333 dice, y casa es partido en vuestro ánimo, se puede. Leído el mensaje. También JPR Pérez dice, vamos y casa, queda mucho. Pues sí, queda un mundo en este partido. De primeras ahí jugando el San José Obrero. Hay paso de Navila, recupera de nuevo el conjunto peninsular. Posibilidad para reducir diferencias para el equipo de Sergio Cordero. Ataca Alicasa Balonmano Madrid. 9-6 en el marcador. Lanzamiento, el extremo que vuelve a recibir ese balón. Busca el nuevo lanzamiento y el balón queda en el pie de
Vanessa de Ganso, recupera de nuevo el conjunto lanzaroteño. Juega Carla, el lanzamiento de Carla no vale. Sigue la posición para el conjunto peninsular. Carla abriendo hacia el extremo, de nuevo Carla. Carla dejando para Ana María. Ana María combinando con Noelia. Hay falta, ¿no? Dice el árbitro que continúe el lanzamiento al palo. El balón para el San José Obrero. Emma que se hace con él. Lo deja para Navila. Navila para Aileen. De nuevo Navila. Navila para Esther. Melania. Esther. Navila. Esther. Esther sigue con el balón. Se lo deja para Melania. Melania para Navila. Navila intentó entrar hasta la cocina. Hubo falta. Recupera de nuevo el balón el conjunto lanzaroteño. Sin duda alguna, la jugadora con más experiencia en el San José Obrero, Navila Harchawin, jugadora con ya muchos minutos también en División de Honor Plata, ya que categoría que conoce después de haber jugado con el Solsama y con el Puerto del Carmen. Mueve el balón el conjunto madrileño. Buena parada por parte de Aileen López ante el lanzamiento de Ana María Velasco. Sigue ganando de tres el conjunto lanzaroteño. Instrucciones aquí para Marina Pedro Viejo, que va a ser la próxima en entrar en el cuadro lanzaroteño. Vaya despiste por parte del equipo peninsular. Emma Sánchez, que se movió como una culebrilla al borde de su presa y consiguió hacerse con el balón en la frontal del área, libre de marca para anotar el 10-6. Máxima ventaja de 4. Entra Julia Sánchez. 10-6. Noelia. Lanzamiento de Julia. Fuera. De nuevo balón para el San José Obrero. Una buena defensa la que está teniendo sobre la cancha el equipo de David Betancourt, como en el partido de ayer frente al equipo de San Boy, con una muy fuerte defensa que sirvió para irse con ventaja en el marcador. Melania. Esther. Esther busca el lanzamiento. La taparon bien. Hay falta sobre Esther de Miguel. Juega el conjunto lanzaroteño. Melania. Melania, balón interior para Vanessa. Estaba dentro del área Vanessa de Ganso. Ya pone el balón en juego de nuevo el conjunto madrileño, que intenta ir arriba para reducir las diferencias. Lanzamiento, no, Julia buscó el pase interior y hay falta. Estaba pisando Raquel Esteban, así que recupera de nuevo el balón el conjunto insular. Esther, Melania, Esther, Navila, Navila para Melania, perdón, para Esther, ahora sí para Melania, Milena, Melania, Esther, Navila, Navila para Melania. Fuera el lanzamiento de Melania Cabrera. Sigue esa ventaja de 4 para el equipo insular. Pone la directa el Icaza Balonmano Madrid. Hay falta, exclusión. Se va a quedar fuera Vanessa de Ganso. Vanessa de Ganso excluida. 2 minutos. Y al lanzamiento Ana María Velasco, máxima anotadora del partido, junto con Navila Harchawi y Emma Sánchez, con 3 goles. Al lanzamiento anota Ana María Velasco, 4 goles para la dorsal número 19 del equipo madrileño. Se queda en solitario encabezando la lista de goleadoras en este encuentro. 10-7. Gana el San José Obrero. Sabes que pueden dejarnos sus mensajes a través de nuestro chat, en nuestra retransmisión. A punto estuvo de perder ahí el balón el San José Obrero. Esther, Esther para Emma, Emma de nuevo para Esther. Esther, Melania,
Melania busca el lanzamiento. Al palo, lo recupera de nuevo el equipo madrileño. Que no se atreve a montar la contra. Así que va. Paso a paso. Lo va a intentar. El lanzamiento. No entra. El balón que queda dentro del área. Propiedad de Ailín López. Buena intervención de la guardameta argentina para hacerse con el esférico. Nabila, Esther, Melania, Esther, Nabila, Esther, abriendo para Melania con tranquilidad el equipo de David Betancor. Melania, perdón, Nabila, ahora sí, Melania, y falta sobre Nabila. Papatito Tuti dice, esto no ha terminado, vamos y casa. Milena, lanzamiento de Milena, alto. De Milena, no, perdón, de Emma Sánchez, alto. La contra, anota el cuadro madrileño. Anotó en el contragolpe Andrea Ramírez. ...10-8... parcial de 2-0 favorable al equipo madrileño. Ya jugando el San José Obrero con todas las jugadoras de nuevo en cancha. El balón que lo tiene Nabila. Nabila para Melania, abriendo para Milena, el lanzamiento de Milena adentro. Madre mía, con rabia Milena, poniendo el balón dentro de la portería de Ana Isabel Marín. Lanzamiento de Marina Pedro Viejo, anota, 11-9. Emma, Nabila, Esther, Melania, Esther. Hubo falta sobre Esther, así lo ven los colegiados también. Últimos 4 minutos de la primera mitad. Va en San José Obrero, 11-9. Nabila busca el lanzamiento al palo, el balón que se va a perder por la línea lateral, por la línea de fondo, dice el árbitro que saque desde portería. Ya lo hace el Icaza Balonmano Madrid, buscando reducir diferencias. Demasiado largo ese balón, no consiguió Andrea Ramírez hacerse con el esférico. 11-9. Saca Ailín, Ailín para Esther. Melania, Esther, Esther, Melania, Melania busca el lanzamiento al palo, se va a perder el balón por la línea lateral, pone el balón en juego de nuevo el conjunto lanzaroteño. Lo va a hacer Emma. A ver, ahora leo los mensajes que han llegado. Nabila. A ver si me dan un poquito de tregua la jugadora. Hay falta en ataque, falta de Esther de Miguel. Vamos a leer los mensajes. Después del Papa Tuti, decía Ana María, decía, bien, bien, a por otro y casa. Rodrigo Medina decía, vamos, seniors. Carmen Agudo, bravo, Marina. Ana María García, otro, otro, otro. Y Adrián de León dice, vamos, Piñita, San José. También mensajes que nos llegan de ánimo para el equipo lanzaroteño. Ataca el cuadro de Madrid. Andrea, Andrea para Noelia. Noelia para Marina. Marina viendo el extremo. El lanzamiento, hubo falta sobre la jugadora del equipo del Icaza Balonmano Madrid. Falta, esa falta. Al lanzamiento, hubo falta de Julia Sánchez, hubo pasos. Así que recupera de nuevo el balón el cuadro insular. 11-8, 2 minutos para llegar al final de la primera parte. Melania, tiempo muerto solicitado por David Betancor. Tiempo muerto solicitado por el San José Obrero. Vence el conjunto insular, 11-8, Alicaza Balonmano Madrid.
Vuelve de nuevo el encuentro aquí al pabellón municipal de Titerroy. Ataca el San José Obrero, ataca la Piñita. Esther para Melania. Melania, hoy no, hoy más privado del... ¡Ay, ay, ay, Samurai! ¡Navila! ¡Navila! Intentaba dejar ese balón interior hacia Aridian Tejera. Hubo falta sobre Navila Harchawin. Esther. Esther intentaba abrir. Recuperó el balón el conjunto madrileño. Se quedó parada la defensa. En defensa del equipo insular pidiendo que ese balón había salido. Hay falta en ataque. De todas formas, el balón de Julia Sánchez había ido fuera. Ataca Ailín López. Pone ella el balón en juego. Último minuto de la primera mitad. 11-9. Melania. Navila. Balón interior. Ahora sí, el lanzamiento de Aridian Tejera, lo despejó bien Ana Isabel Marín. Busca el último ataque el conjunto madrileño. 30 segundos para llegar al descanso. Ataca Eli Casa, balonmano Madrid. Julia deja el balón para Marina. De nuevo para Julia para Marina. Marina moviendo el balón, Noelia. Julia que recibe de Marina. Marina Pedro Viejo con el balón, busca el lanzamiento. Marina anota. Marina Pedro Viejo. 11-10. 9 segundos para llegar al final de la primera mitad. El San José Obrero que gana de 1. Navila buscando el extremo. ¡Anota! Y concluye la primera mitad con ese gol de Milena Cruz. Al final, ventaja de 2. Gana 12-10 San José Obrero. Al final entró in extremis ese gol de Milena Cruz. 12-10 gana el San José Obrero. Al descanso, Alicasa, balonmano Madrid. Últimos mensajes que han llegado. Dale Raquel de Micael Sana. Robert Bull dice vamos, vamos. Dale Andrea Ramírez, Carmen Agudo. Ánimo Átomos, no os rindáis. Vamos Icasa, paradón. Bien de Ana María García. Y bueno, y el último mensaje que vamos a leer por ahora, el de Tío 333. Va chica, solo de 2. Se puede. Nosotros que hacemos una pausita para descansar un poquito, para retomar un poco la voz, que ya llevamos muchos partidos, y volvemos al comienzo de la segunda mitad.
Volvemos desde el pabellón municipal de Tite Roy. Recuerden que al descanso nos habíamos ido con el marcador de 12-10 favorable al San José Obrero, ganando hoy el conjunto de Arrecife, el equipo entrenado por David Betancourt, al balonmano Alicaza, balonmano Madrid. Como particularidad, señalar que no es la primera vez que se enfrentan esta temporada San José Obrero e Icaza Balonmano Madrid como clubes, ya que se habían enfrentado también en la división de honor plata masculino a lo largo de esta temporada, donde los dos equipos, curiosamente, pues han descendido de categoría. Hablamos de los masculinos y ahora están las chicas pues intentando digamos arreglar lo que no han podido hacer los chicos para estar el año que viene en categoría nacional. Juega ya el Icaza Balonmano Madrid. A ver, nos habían dejado un último mensajito ahí. Ana María. Lanzamiento dentro. Lanzamiento por parte de Raquel Esteban. Decía que nos había dejado un último mensajito ahí. Ana María García decía, claro que se puede. Vamos, vamos. Pues leído también ese mensaje de Ana María García. Cuando ataca el San José Obrero, ataca la Piñita. Balón interior. No, pisando. Vuelve a recuperarlo de nuevo el conjunto lanzaroteño. Será Vanessa de Ganso el que lo ponga en juego. Vanessa para Esther. Esther para Navila. Navila para Melania. Melania busca el lanzamiento fuera. Se fue fuera el lanzamiento de Melania Cabrera. Posibilidad ahora para que el Icaza consiga el empate. Por cierto, antes me mandaron un mensajito que decía, vamos, átomo. Uy, falta y exclusión, efectivamente. Clara esa exclusión, le agarró el cuello ahí la jugadora del San José Obrero. Excluida Milena Cruz. Decía que antes pusieron un mensajito ahí que decía, vamos, átomo. No sé si es que le dicen así al equipo madrileño. O fue algo así que ocurrió. Juega con una menos el San José Obrero. Atención al lanzamiento alto por parte de Carla Montero. Se quejaba de una falta la dorsal número 7 del equipo madrileño. Sale de cancha Vanessa de Ganso. Va a entrar a Serina Martín. El cambio tradicional en el equipo insular cuando se encuentra con una menos. Esther busca el extremo. De nuevo el balón para Emma, el lanzamiento de Emma. Muy picado, no entra, recupera de nuevo el conjunto madrileño. Otra vez posibilidad para las chicas de Sergio Cordero de conseguir la igualada en el marcador. Balón hacia el extremo, lo intenta pero se encuentra de nuevo con Ailín López. El muro argentino de la portería local. Ataca San José Obrero. Melania, Acerina. A ver, vamos a leer, dice, sí, la llamamos así, son las antiguas Átomos del Carabanchel, que es el actual Icaza. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Hay falta y exclusión para Noelia García. Decía que muchas gracias, Carmen, por ese comentario. Dice Cristian Oliver que si la portera de San José es nueva esta temporada. Llegaba esta temporada al club, la guardameta argentina, una posición donde ha tenido muchos problemas el San José Obrero. De hecho, es la única guardameta que tiene el San José Obrero con la que se ha visto prácticamente toda la temporada. Esther buscaba el lanzamiento, hay falta de Esther sobre Esther de Miguel. Decía Cristian eso, pues que es la única guardameta que tiene el equipo lanzaroteño. Se han visto con muchos problemas esta temporada y la incorporación de Ailín López antes de comenzar la temporada. El lanzamiento dentro. Anotó Emma Sánchez. 13-11 en el marcador. Ahora la que tiene una jugadora menos es el cuadro madrileño.
por esa exclusión de Noelia García. Estaba Navila pidiendo a la grada que animara. Ana María jugando con Carla, atención al extremo, el lanzamiento, la parada sobre el lanzamiento de Alba, la parada de Ailín López. Gran intervención de nuevo de la guardameta argentina. Juega el San José Obrero. Pues me voy a quedar con eso de los átomos. Átomos de Carabanchel, pues no lo sabía. La verdad que es un detalle importante que desconocía. El lanzamiento, anota San José Obrero. Anota Milena. 14-11. Le está pesando mucho al cuadro madrileño la ausencia de una jugadora, el estar con una jugadora menos en cancha. Ahora sí, entra Noelia García. De nuevo, igualdad numérica en la goma del pabellón de Tite Roy. Del siempre vetusto, aunque remozado, pabellón de Tite Roy. ¡Uh! Falta. Vaya, falta clara. La cometida sobre Carla Montero. El lanzamiento, anotó. Ahora sí, Alba María Sánchez. 14-12. Juega la Piñita San José, ganando 14-12 a las Átomos de Icaza. Balón interior, hay falta. Intentaba combinar Melania con Acerina Martín. Navila. Navila intentaba abrir hacia el extremo y falta sobre Navila Harchawin. Sigue el equipo local con el balón. Melania, Navila, Esther, pierde el balón, lo recupera de nuevo Milena. Navila, balón hacia Melania en el extremo, lanzamiento. ¡Ay, ay, ay! ¡Samurai! Anota Melania Cabrera. Con el grito de guerra. Gana 15-12. El San José Obrero. Jugando el Icaza Balonmano Madrid. Muy buena esa apertura hacia Carla. No fue tan bueno el lanzamiento. El balón golpeó en la parte exterior del palo. Se fue fuera. 15-12. Recupera el balón el San José Obrero. Que monta ya el ataque. El equipo lanzaroteño. Muy buena entrada, lleno hasta la bandera. El pabellón municipal de Tite Roy. Obviamente pesa la afición de casa sobre la afición madrileña, que también la hay. Aquí en el pabellón lanzaroteño. Melania. Melania para Navila. Navila, balón hacia el extremo. Milena, Milena, Milena adentro. Anota Milena Cruz. Hoy el extremo derecho del conjunto insular, que está haciendo estragos a la defensa verde. 6 goles lleva ya Milena Cruz. El mejor partido sin duda alguna de Milena en lo que va de fase de ascenso. Balón interior, buena parada de nuevo de Ailín López. Otra intervención magistral de la guardameta del equipo lanzaroteño. Sale Acerina, entra Vanessa. Yo no sé si me oyen o no me oyen. Un mensaje de Paula Robaina, dice: Pipa, tú por aquí. Hay falta. Recupera de nuevo el balón el conjunto visitante.
16-14. De 4 gana San José Obrero. El balón que lo tiene Julia. Julia intentaba abrir ese esférico. Lo vuelve a recibir el conjunto peninsular. Hay falta. Sigue la posesión para el Icaza Balonmano Madrid. Pide tiempo muerto el equipo de Sergio Cordero. Gana 16-12 el cuadro insular. El San José Obrero, Alicaza Balonmano Madrid. Pone el balón en juego las Átomos de Carabanchel. El Icaza Balonmano Madrid. Va a poner el balón en juego. Aprovecho de verlo ahora que hay silencio para que me escuchen. Juega ya el equipo madrileño. Julia Sánchez. Ana María. Vuelve a recibir a Ana María de nuevo para Julia. Julia para Ana María. Ana María combinando con Raquel. En defensa está impecable el conjunto insular. Julia. Julia intenta la entrada al palo. El rechace lo sigue llevando el conjunto madrileño. Nuevo lanzamiento y hay balón para el equipo madrileño. Tras esa nueva parada de Ailín López. Gana de 4. Igualando la máxima ventaja que ha tenido el conjunto lanzaroteño frente al madrileño. Mueve ya el balón Navila. Navila para Esther. De nuevo Navila. Manolo interior para Vanessa. Y falta. Recupera de nuevo el balón el conjunto lanzaroteño. 10 minutos de la segunda mitad. 16-12. El marcador aquí en el pabellón municipal de Titerroy. Esther. Esther, empujada. Recupera Navila. Navila para Melania. Melania. Navila. Salen a taparla. Navila buscando el extremo. Hay falta sobre Navila Harchawi. Pone el balón en juego Vanessa. Para Navila. Navila busca el lanzamiento. Al palo. Recupera de nuevo el balón el cuadro madrileño. Ana María, Ana María, Julia, Julia intenta entrar, la agarra, pierde el balón, pero hubo falta sobre Julia Sánchez. Pone el balón en juego Raquel, Raquel para Ana María, de nuevo para Julia. Ana María, entra en cancha Marina, es la que va a recibir ahora Marina, Ana María. Otra vez balón para Ana María. Acaba al extremo, el balón que lo recupera de nuevo el equipo madrileño y estaba pisando en ese lanzamiento. Alba María recupera de nuevo San José Obrero. 16-12. Continúa inexorablemente el tiempo y favorable al conjunto local que gana de 4. Juega la piñita San José. Navila. Navila. Melania. Melania. Navila. 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 Anota. No, no vale.
no vale. Anotó Navila ese gol, pero no valió. Y hay lanzamiento desde los 7 metros. Cambio en la portería. Va a entrar Arancha Canelo. Al lanzamiento Melania Cabrera. Lanzamiento de Melania al palo. Detiene la guardameta del equipo madrileño. 16-12. Sigue ganando de 4 el San José Obrero. Ana María buscando a Marina. De nuevo Ana María. Ana María abre a la derecha donde la esperaba Noelia. Ana María. Ana María. Balón hacia el extremo. El balón que lo tiene Julia. Julia. Noelia. Noelia. Balón interior. Hay falta. Es agarrada Raquel Esteban. Pone el balón en juego de nuevo el equipo madrileño. Marina. Ana María. El lanzamiento final. Anotó. En este caso, la dorsal número 8. Alba María. 16-13. Juega el cuadro insular. Gana de 1. Perdón, gana de 3. Milena. Navila. Milena se da vuelta, la agarran. Hay falta. Vamos a poner un balón en juego. Milena Cruz. No valía, tendrá que hacerlo de nuevo. Ahí está. Milena para Navila. Navila para Esther. Esther para. Hay falta. Y exclusión de Ana María. Esther se queda tumbada en el suelo. Se queja de un golpe en la cara. Se queda tumbada en el suelo Esther de Miguel. Se queja de un golpe en la cara. Mareada también ahí con ese golpe. Esther que tendrá que salir. Esther que tendrá que salir de la cancha, ¿no? Se parece que se queda. Está mareada Esther. Se va a quedar Esther. Y va a poner el balón en juego de nuevo el San José Obrero. Bueno, pues se queda finalmente Esther en la cancha. Esther. Melania. Esther. Navila abriendo hacia el extremo. Espera Emma ese balón. Emma de nuevo para Navila. Navila Esther abriendo para Milena. El lanzamiento de Milena adentro. Anota Milena. Milena Cruz. Séptimo tanto de Milena en el día de hoy. Máxima anotadora del encuentro. 17-13. Gana de 4 San José Obrero. Con una menos el equipo madrileño. Julia. Julia para Marina. Marina combinando. Ailín vuelve de nuevo a detener el esférico. Sonríe Navila. Vaya paradón. Partidazo que está haciendo también Ailín López. Le aplaude incluso hasta David Betancor, el entrenador del conjunto insular. Bueno, pues entre Paula Cacho y Ailín López, la portera del torneo, sin duda alguna. Juega Melania, el lanzamiento no entra. Sigue ganando de 4 el equipo insular, a punto de llegar al Ecuador de la segunda parte. 17-13, Julia para Marina. Marina abriendo a la derecha donde esperaba Noelia. De nuevo para Marina, Julia. Julia que intenta irse. Julia lo consigue, la agarran, hay falta sobre Julia Sánchez. Balón en juego, Marina. Julia, de nuevo para Marina. Marina con el balón, es agarrada Marina, busca el lanzamiento, hay falta. Y exclusión para Navila Harchawin. Navila que se va para afuera. Exclusión de Navila Harchawin. Igualdad numérica ahora mismo en la cancha, aunque está a punto de recuperar también Ana María
Velasco, el equipo de Madrid. Marina. Marina vuelve a recibir. Julia pierde el balón. Le dio en el pie a Melania. Y ahora sí recupera ya a la jugadora que tenía fuera el conjunto madrileño. Ana María. Marina. Ana María. El balón para Alba. Esférico lanzamiento alto, pero hubo falta. Así que 7 metros. Esa falta sobre Raquel Esteban. 7 metros. Va a poner el balón en juego en ese 7 metros el cuadro Lanzarote, perdón, el cuadro madrileño. Será Ana María Velasco. Ana María anota, quinto tanto de Ana María Velasco. Recorta diferencia 17-14. Va a entrar de nuevo en cancha Serina Martín. Sustituye de nuevo a Vanessa de Ganso. Juega ya el cuadro lanzaroteño. Con una defensa sobre Esther de Miguel. Acerina buscaba la entrada. Hubo falta sobre Acerina. Esther busca el lanzamiento. Anotó Esther de Miguel. Primer tanto de Esther en el partido. 18-14. Gana de 4 San José Obrero. Sigue esa ventaja que llevaba el conjunto insular desde el comienzo de la segunda mitad. Balón hacia el extremo. Ana María. Marina busca el lanzamiento al palo y no entra. Detiene a Aileen López. Pide el banquillo madrileño el gol cuando hay tiempo muerto. No, a ver. Vamos a ver, para el partido y cartulina amarilla para el banquillo por las insistencias con ese gol que pedían. Recupera de nuevo a la jugadora que tenía fuera de cancha también el cuadro lanzaroteño. Así que igualdad numérica de 4 gana San José Obrero, 18-14. Melania. Melania para Emma. Hay falta y exclusión para Noelia García. Exclusión para Noelia García. Lanzamiento de 7 metros al que va Nabila Harchawin. Nabila busca el lanzamiento. Nabila anota. Nabila, cuarto tanto en su casillero, 19-14, máxima ventaja para el San José Obrero. Juega el conjunto madrileño. Marina, Marina es agarrada, hay falta sobre Marina y exclusión para Melania Cabrera. Bueno, pues de exclusiones para la cosa. Melania Cabrera excluida. Y el lanzamiento Ana María Velasco. Detiene a Aileen López. Vaya partidazo el que está haciendo Aileen López. Detiene ese 7 metros. Partidazo sin duda alguna de la guardameta argentina del San José Obrero. Mensajito de Celia Guerra. Hola, pues. Hola, Celia. Te saludamos también desde esta retransmisión. Milena, Nabila, Esther. Esther. El balón que quedó en tierra de nadie. Tierra para la guardameta madrileña. Es agarrada. Monta sigue con el contragolpe. Marina, balón interior, el lanzamiento. Anotó Raquel Esteban. 19-15. Y tomándose todo el tiempo del mundo el San José Obrero para sacar. Le beneficia el marcador. Y recuerden que están con una jugadora menos en cancha. También su equipo rival, el Ligazo Balonmano Madrid. 5-5. En el ataque y defensa. Nabila.
Esther, Davila, Milena anota. Milena Cruz se está hinchando a anotar. Milena Cruz desde el extremo derecho del San José Obrero. 20-15, 8 goles para Milena Cruz. Balón dividido, lo recupera de nuevo el San José Obrero. Con todo el tiempo del mundo. Aileen, Esther. Recupera ya la jugadora que había perdido. Tanto uno como otro equipo. Igualdad numérica. Y últimos 10 minutos del choque. Ataca el San José Obrero, gana de 5. Davila busca el lanzamiento. Buena parada por parte de Arancha Canelo. Imprime velocidad en el ataque el cuadro madrileño. Marina, Marina para Ana María. Balón hacia el extremo, busca el lanzamiento. ¡Otra vez! ¡Aileen López! ¡Ataca ya! ¡San José Obrero! 20-15. ¡Davila! ¡Davila! ¡Melania, Melania, Melania adentro! ¡Ay, ay, ay! ¡Samurai! 21-16. Gana el San José Obrero. Se dejó el balón atrás en Icaza. Volvió a rectificar. Julia busca el lanzamiento dentro. Buen gol. El marcado ahí por Julia Sánchez. Se estrena en su faceta goleadora en el partido de hoy. 21-16. Gana de 5 el conjunto lanzaroteño. La máxima ventaja que ha llegado a tener de 6. El cuadro insular. La máxima ventaja para el equipo verde ha sido de 1 en los primeros compases del partido. Milena. Milena vuelve a recibir. Milena, 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 Milena. Al palo. El balón que se pierde por la línea de fondo. Lo recupera de nuevo el cuadro madrileño. El Icaza Balonmano Madrid. Ahí está el equipo madrileño subiendo el balón. Marina, Marina, agarrada Marina. Exclusión. Y se va a quedar de nuevo Milena Cruz. Milena Cruz que se queda fuera. La máxima anotadora del partido con 8 goles. Excluida. Con 2 menos ahora el San José Obrero. Gana de 5 la Piñita San José. A las átomos de Icaza. Ese balón largo, largo, largo. Pierde el balón de nuevo el cuadro insular. Ventaja para San José Obrero. Aileen. Aileen para Melania. Esther. Davila para Melania. A Serina. Melania. Davila. El balón que no entró. Lo rechazó la guardameta Arancha Canelo. Se perdió el balón por la línea lateral. Lo pone en juego de nuevo el conjunto lanzaroteño. Dice Yamaini García. Vamos. Animando a la portera. Vamos a dejarlo ahí, Yamaini. Lo entendemos. Paula dice cambio mal hecho y la mesa no se dio cuenta. Pues bueno, yo tampoco. Si te digo la verdad. Julia anota. 21-17. Francisco Romero dice hola, viendo de nuevo la final. Bueno, Francisco, nos echabas de menos. Gana San José Obrero. Tomándose su tiempo para poner el balón en juego. Recuerden, con una menos el conjunto insular. Aunque gana, anota Esther de Miguel. 22-17. Segundo tanto de Esther en el día de hoy. 22-17. Gana el San José Obrero con una menos. ¡Vaya portera! ¡Aileen López! ¡Aileen López, páralo todo! Dice Francisco, ánimos al San José y decirte que si alguna vez estáis por Barcelona, anota.
Raquel Esteban dice, si alguna vez estáis por Barcelona, el Cooperativa os invita a que paséis por nuestro club, donde seréis bien recibidos. Me río no por lo de la invitación, que obviamente la aceptamos, sino por eso de, claro que sí, ¡ay, ay, ay, Samurai! Juega el San José Obrero. Ahí está ese balón que lo llevaba a Serina. Hubo falta sobre ella. Juega Vanessa. Vanessa para Esther. Esther para Serina. Serina para Vanessa. Se da la vuelta. Balón al palo. Recupera el cuadro peninsular. De cuatro gana ahora mismo el San José Obrero. Marina. Marina con el balón. Marina buscaba el pase interior, el lanzamiento. Y no pasa nada. Detiene de nuevo. Aileen, páralo todo. López. Que se hace con el balón. Aileen, qué bueno que viniste. Sin duda alguna, la... junto con el trabajo que ha estado haciendo Milena Cruz por la banda. ¡Wow! Hay falta y debían hacer. Bueno, se va a quedar en falta solamente, parece. Se para el tiempo. Vaya golpetazo el que ha recibido ahí Emma Sánchez. Cuando quedan 5 minutos para llegar al final del partido. Gana el San José Obrero de 4, 22-18. 22-18 gana el San José Obrero. Quedan 4 minutos y medio para ser más, bueno, para ser exacto, 4:33. Los 4 últimos minutos del torneo. Y aunque esto está siendo increíble, le digo yo que mi garganta lo agradece, que llevamos ya 7 partidos seguidos y ya no nos llega más la voz. A Serina. Esther. Esther busca el extremo, el lanzamiento de Esther no entra, recupera de nuevo el cuadro madrileño, balón para Arancha, jugando Arancha para Ana María, Ana María para Marina, 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 se quedó Ana María muy atrás, recibe Ana María jugando para la derecha, ahora es Julia quien recibe, Ana María, Ana María busca el balón interior, hay falta sobre Ana María, sigue pasando el tiempo y eso beneficia al San José Obrero. Sí, Gonzalo, el equipo peninsular es de Madrid. Uno es insular, el otro peninsular, en este caso. Básicamente, razones geográficas. De nuevo, parada de Aileen López. Juega el San José Obrero. Defensa por toda la cancha. La que está poniendo, en este caso, sobre Esther y sobre Melania. Recupera el equipo madrileño. Se hace con el balón en esa presión. Balón hacia el extremo. El lanzamiento de Alba Sánchez. Sigue con el balón el conjunto madrileño. Después de esa parada de Aileen, páralo todo. Ana María. Deja para Marina. De nuevo el lanzamiento. ¿Quién si no? Aileen. Páralo todo. López. Vaya partidazo de Aileen López. Y la grada de pie. Aviso de pasivo. Ataca Esther, lanzamiento. Detiene también Arancha Canelo, que no quiere ser menos que su rival. Gonzalo, la portera, la que está jugando ahora es Arancha Canelo, la portera del equipo madrileño. Anotó Nabila Harchawin. Decía que la que está jugando ahora es Arancha Canelo. La que jugó gran parte de la primera mitad fue Ana Isabel Marín, las porteras del equipo visitante. Y los comentarios a través de nuestra retransmisión, pues también. Un muro en la portería de Yanaimi García. Vaya portera de Francisco Romero. Cachito portero de Cristian Oliver. Paula Rivero, porteraza. Y es que no es para menos. Está haciendo un auténtico partidazo. Gana de 5 el San José Obrero. Quedan menos de 10 minutos. El balón que lo tiene el equipo lanzaroteño. El lanzamiento de Grimanesa González. Se chocó ahí con Arancha Canelo. Tiempo parado.
Queda un minuto, 35 segundos y hay cántico de campeones, campeonas. No creen que se le escape la fase de ascenso al San José Obrero. Arancha Canelo, que queda tumbada. Recibiendo ahí las atenciones por parte de su afición. Y el partido parado ahora mismo. Va a ser sustituida Arancha Canelo por Ana Isabel Marín. Pues Gonzalo, ya no queda más partido, Gonzalo. Sí, Diego, el que gana sube. Los dos equipos llegaban igualados a puntos. El que ganara este encuentro sube ya directamente. Con portera jugador, o sin portera mejor dicho, el equipo madrileño, el lanzamiento. ¡Otra vez! ¡Ailín! ¡Páralo todo! ¡López! En cancha también ya Elena Delgado, con esa defensa ya por toda la cancha del equipo madrileño. Melania. ¡Dentro! ¡Melania Cabrera! ¡Ay, ay, ay! ¡Samurai! Y este dedicado a Francisco Romero. Y gritos de campeones, campeonas. No se le va a acabar el partido al San José Obrero. Y otra vez, Ailín, páralo todo. López, 30 segundos para llegar al final. 24-18, gana San José Obrero. El pabellón municipal de Titerroy es una fiesta. Y ahí ven saltando la jugadora. 10, 9, 8, 7, 6. Le entregan el balón, da igual. Ailín, no, esta vez no pudo. Anotó, se acabó el partido. Marcó Julia Sánchez el último gol del encuentro. Asciende el San José Obrero. Asciende la Piñita San José. Y ahí está la celebración del equipo lanzaroteño, que gana, se hace con el ascenso. Y el año que viene habrán tres equipos de la isla de Lanzarote en la máxima, en la categoría, en la competición nacional. Habrán tres equipos: el Club Balonmano Lanzarote Sonsamas, el Club Balonmano Lanzarote Puerto del Carmen y el Club Balonmano Lanzarote San José Obrero. Tres equipos en la División de Honor Plata femenina la próxima temporada. Gracias, Francisco, gracias a todos los que nos han acompañado en la retransmisión. Fiesta aquí en el pabellón municipal de Titerroy. San José Obrero, nuevo equipo de la División de Honor Plata. Y ahí está manteando a David García, a David Betancor, al entrenador del conjunto lanzaroteño. Lo mantean, autor del ascenso, el presidente del club, que va a abrazarse con David Betancor, Juan Carlos Toledo con ellos, las jugadoras que también se abrazan entre ellas. Celebración absoluta en el pabellón municipal de Titerroy. La fiesta aquí en Lanzarote. Ganó el San José Obrero 24-19. Y asciende a la División de Honor Plata el San José Obrero. Tal y como dicen por ahí, la segunda división nacional, efectivamente, la segunda categoría. No, Diego, el Puerto no puede ascender. Falló ayer frente al Sporting La Rioja. Así que tres equipos el año que viene en esta categoría para la isla de Lanzarote. Gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de la retransmisión. Gracias a todos los que han estado en el canal de YouTube, que han estado comentándolo con nosotros, haciendo lo que les decíamos. Deportividad absoluta por todos ustedes, todos los que han estado ahí acompañándonos.
se lo agradecemos desde LanzaroteDeportiva.com. Y les dejamos ahí con esa imagen la Piñita San José celebrando el ascenso de categoría. Asciende a División de Honor Plata el San José Obrero. Gracias por acompañarnos. Les dejamos con esas imágenes. Y nosotros que ya vamos descansando, que nos lo merecemos, que tenemos la garganta destrozada. Pero sarna con gusto no pica, como decía aquel. San José Obrero 24 y Casa Balonmano Madrid 19.